Muy buenas, amigos. Seguimos aquí de nuevo. Bienvenidos a Martínez Game Bros. Continuamos. ¿Exactamente dónde lo dejamos? Estamos aquí. Acabamos de matar al cuarto boss. Nos quedan otros tres. Y os voy a enseñar a ver hasta cómo se sale de aquí, ¿vale? Muy buen empezar. ¿Vale? Thank you.
Bastante, como podéis ver. A ver qué nos da. ¿Ves? El disparo.
disparo este, el solar flare, este, el solar flare, este, como cojones se llame. Disparo solar de puta madre. ¿Veis? Se pone aquí. Vamos a dejarlo puesto. Vamos a utilizarlo para algo. Pues nada, continuamos. Disparito más. Un poquito más de rapidez, por favor. Perfecto. Y ya nos podemos ir al mundo azul. Y después del mundo azul volvemos al naranja, que era el tercero. Y ya hemos terminado el juego. Esto es una mierda. Hay un trofeo que es pasarte en menos de una hora. Con lo cual, podéis imaginaros. Las pantallas, parece una tontería, pero joder, son un coñazo ir y venir hasta el final y tal. En serio.
puntito de vida, ¿eh? Eso no es nada bueno. Thank you.
Muy bien, amigos. Pues debido a que he tenido unas cuantas muertes, que por supuesto no voy a poner en el vídeo porque es una gilipollez, pues me he dado una vuelta por las misiones anteriores con los poderes que tenemos ahora y he conseguido un par de vidas nuevas y bueno, ahora ya disparo un poco más rápido y tal, ahora lo veis. Y ya es otra cosa. Vamos a ver si así ya es suficiente para el tipo de perra. ¿Cómo está? Esto es para lo que sirve la mierda esta. A ver, la voy a quitar otra vez porque estoy haciendo locura. Atrás. ¡Qué buena! Ah, vale, el desplazamiento este para traspasar los muros y tal, donde hay cosas detrás. Mira, ¡guau! Perfecto. Perfecto. Pues nada, sigamos. Aquí está el pequeño ejemplo de lo que está pasando. Pues nada, aquí lo voy a dejar, ¿eh? Por culo. En el siguiente vídeo pongo lo que falta terminar esto y la pantalla, el mundo naranja, el de la derecha, terminar el segundo boss y ya, terminado. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, amigos. Os agradezco un like, que ya sabéis que siempre nos ayuda y gracias por elegirnos, jugadores.